Escenarios distintos viven habitantes de las colonias de la periferia de la capital poblana ante los hundimientos que se originaron por las lluvias de mediados del mes de septiembre. En la colonia La Providencia, los afectados por el deslave de un pequeño camino tuvieron que colocar llantas para evitar daños a una bodega, ante la falta de respuesta de las autoridades competentes. Cayendo ahí parte de su terreno y yo creo que por eso pusieron llantas, pero ahora sí que no, los demás vecinos pues no creo, ha de haber sido el de la bodega el que ahora sí que arregló. Y es un paso muy importante porque ayuda al colegio que está aquí y a todas las colonias de acá, de Santa Mago y la colonia Azteca. En el lugar se observan algunas cintas preventivas para alertar a la población, pues el daño aún es visible sobre el improvisado paso vehicular y peatonal que cruza sobre el río y que conecta a varias colonias del oriente de la ciudad. En Xonacatepec, el camino que conecta a San Miguel Espejo entre la calle Barrio del Cristo y la calle Cuitláhuac fue reparado casi un mes de que una parte de este se vino abajo. Se encharcaba, de cuenta que no tenía los ductos que tiene ahorita, entonces se tapaba y se llenaba toda el agua, entonces no podían pasar, varios carros se quedaban, la gente no pasaba, se iba a dar la vuelta hasta allá abajo. O hay otra pasada allá arriba, pero es que hay que bajar la barranca. Sí, podíamos pasar de este lado en la orilla. ¿Pero era peligroso? Los carros no podían pasar. Nada más era el detalle eso. Ok, ¿y esa es la única zona que comunica aquí, el único paso? No, porque está otro paso allá abajo. Pero era más complicado. Sí, hay que ir a dar vueltas hasta allá. A lo largo del puente se colocó una especie de desagües para evitar que el pequeño cruce acumulara agua, lo que en su momento derrumbó la estructura. En la colonia Naciones Unidas, el paso vehicular sobre la calle 66 Poniente continúa cerrado, lo que no impide que peatones y ciclistas crucen por el arroyo vehicular, que se encuentra en riesgo de caer sobre el río. En la zona no se observa la intervención de las autoridades y tampoco de los vecinos de este lugar, que desde hace más de 3 meses reportaron el desperfecto. En las imágenes, Osvaldo Aguilar, SED Noticias, Miriam Espinosa.